Paladini, alias Lucho Paladini, se presentó hoy voluntariamente a eso de las 3 de la tarde. Acá ante el Ministerio Público de la acusación, quedó detenido a disposición del doctor David Cariza, que es el fiscal que va a llevar la causa, a la espera de la audiencia imputativa y de prisión preventiva que pueda llegar a solicitar el fiscal. ¿Pudo hacer algún tipo de declaración? No, porque no es el momento oportuno. Solamente vino a comparecer y toda la declaración la va a dar al momento de la audiencia imputativa, que seguramente va a ser el día viernes. ¿Dónde estaba escondido? ¿Porque estaba siendo buscado? ¿No estaba en su domicilio? No, estaba en un domicilio de la ciudad de Rosario. En ningún momento abandonó la ciudad de Rosario. ¿Dani, por qué pidieron el cambio de fiscal? Eso es por un tema procesal en virtud de una denuncia penal que nosotros, tanto el doctor Krumni como yo, tenemos en trámite contra el fiscal McCormack. ¿Él intentó tener un defensor público? Sí, él el lunes a primera hora se hizo presente en la Defensoría Pública y tengo entendido que no fue tomada la representación, desconozco los motivos. ¿Qué cargos le van a implicar? En principio, estafa. ¿Cuántas denuncias tiene ya? Tengo entendido que son aproximadamente unas 30 denuncias. No hay más, mucha gente llegó hoy a realizar la denuncia, damnificados que también lo insultaron. Hasta hoy a las 10 de la mañana aproximadamente eran 30 denuncias. Desconozco qué pasó después porque estuvimos con los pormenores de la entrega de Paladini. ¿Cuál era su estado de ánimo adentro antes de salir, sabiendo que afuera estaban los estafados? No, él permaneció tranquilo, obviamente está muy muy choqueado por la situación, pero bueno, a la espera de la audiencia imputativa, de dar su descargo y ver cómo continúa la causa. Fue ayer a la Defensoría, no le dieron asistencia, nos consultó ayer a la noche y a primera hora de hoy hicimos la presentación. ¿Por qué no quedó detenido cuando fue a la Defensoría? No, desconozco, eso se lo tendría que preguntar al defensor. De la causa no hablamos nada, hablamos de las cuestiones netamente procesales, de su comparecencia, de si iba a quedar detenido o no y cuestiones netamente procesales. Nada del fondo del asunto.